¡Esto es FIFA 15! Bueno, chavales, muchas gracias por todos esos vídeos. Capítulo 13 de Curiosity. Así es que, bueno, es un capítulo un poco especial por el número y me animo a rapear. Así es que, bueno, dice algo así, va. Yo, empieza a ser normal que en el FIFA 15, que para controlar te hagas un esguince. Las normas de este juego solo se contradicen. No hay más que ver el vídeo, no hay que ser un lince. El árbitro sin pito que llevarse a la boca. Jugadores millonarios que les faltan las botas. Hay jugadas muy extrañas que parecen rotas. Apaguen la consola, voy a echar la bota. Lo que hacen en el campo no es ni medio normal. Fijaros, el portero parece su normal. Da igual si te lo curras porque el juego hará que ganes o que pierdas, es una obviedad. Jugadores invisibles amenizan el show. Atentos a su juego pero sin balón. Con un motor de impacto como el de la Super Bowl. Te traspasa la mano como en la peli de Ghost. Penaltis clamorosos que no pitará. Pero cuando es en contra dices, si no he hecho nada. Cuidado con el 90 que no es el final. Te patan y te cagas en el puto handicap. Bueno, el handicap, ¿no? Esa forma tan curiosa que tenemos de denominar a la ayuda que le ofrecen al rival, ¿no? Como en este caso, por ejemplo, que se ve claramente como nuestro rival está en fuera de juego, pero, no, que ahí arriba hay un jugador que estaba lesionado que después se levanta sin ningún problema, como si no hubiera pasado nada, o este otro que pega en el palo, el balón vuelve al campo, pero aún y todo el árbitro nos marca el gol, ¿no? Y nos da el gol a favor. Viene siendo muy habitual año tras año el tema de los rebotes, que si no le cae al pie al rival, da igual, nos lo metemos nosotros. El tema con los porteros que la han cagado pero bien, como por ejemplo ya vais a ver esta cesión con la cabeza que el portero la debería haber recogido sin problemas, pero no. Luego el tema de las faltas al portero dentro del área pequeña, que parece que no existen en este FIFA 15. Y bueno, y el motor de impactos, por supuesto, que queda subrealista, ¿no? O sea, da un poquito de grima ver esto. Espero que estéis disfrutando con esta canción. Voy a seguir un poquito más. Espero que aporréis el botón de like. Y venga, lo dicho, vamos allá. El juego es tan rando que crea impotencia. Echémosle la culpa de todo a la latencia. Acaban con el fútbol y con toda su esencia. Y con los servidores pierdo, ¿qué? La paciencia. Por más que intento hacer un fútbol de calidad, con toques y jugadas que no puedas parar. La realidad es otra y no vale de nada. Que si el balón no quiere, este no va a entrar. Algunos jugadores parecen perdidos, y cuando no lo esperas el rival se ha ido. Jugadas muy curiosas pero sin sentido, y mira, hasta Casillas del juego ha salido. Atentos al 90 que se puede armar, con un tiro potente o de calidad. Según saque del centro le voy a pegar, que si este juego quiere yo podré marcar. Por favor, que alguien me explique quién lleva el balón. Quizás sea la piña pero no hay jugador. Pero volviendo al tema, hay que tener valor de crear un juego así y de un simulador. Jugadores en la bus de medio bilbaínos, porque sacan cuando y donde le sale del pepino. Los hay también mafiosos como Al Pacino. Mirar este penalti, yo es que estoy que trino. Cuando este juego quiere pareces muy malo, y cuando lo prefiere le pegas al palo. Nos vendieron medio juego y encima muy caro, pero todo esto a EA es que le suda el rabo. Bueno, o esa sensación es la que da, ¿vale? Porque no creo que sea tan difícil sacar un parche o incluso, mejor aún, sacar un juego completo antes de su lanzamiento, ¿vale? O han quitado un montón de modos de juego, como por ejemplo los vestíbulos, que se echan muchísimo en falta. De esta forma los youtubers, por ejemplo, no podemos jugar contra vosotros, los suscriptores, ¿no? De una manera fácil y rápida, ¿no? Han quitado el Creation Center. Han quitado el modo club en la vieja generación y en la nueva generación no han incluido las jugadas ensayadas. En fin, un desastre. Luego nos las incluirán como nuevas. Pero bueno, vamos con la última estrofa. Que los porteros fallan, eso ya lo sabéis. Mejor ponemos 11 para que os caguéis. Suscribiros al canal, espero que os acordéis. Que después de esto solo me dan ganas de apagar la play. Wenn wir Welt kein Mal sein, letzte Mohikaner. Sprengt der Nacht den Sonnenschein, der Hitler Partisan.